Hola hermanos, hermanas, muy buenas noches. Es una gran alegría estar aquí con ustedes. Hace mucho tiempo que no estaba por aquí, entonces me siento muy feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes sobre la iglesia perseguida y lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y principalmente en los lugares más cerrados al Evangelio. Para quien está aquí por la primera vez, Puertas Abiertas es un ministerio que ayuda a los cristianos que pasan por algún tipo de persecución. Cristianos que viven en países donde no es permitido tener una Biblia, donde no es permitido adorar, donde no es permitido levantar culto al Señor. Puertas Abiertas ayuda a este tipo de ministerio. Gracias a ustedes y al apoyo de cada uno de ustedes. Para los que están aquí con nosotros y siempre nos acompañan, también sean muy bienvenidos todos nuestros voluntarios, todos nuestros socios, todos aquellos que donan, interceden, dedican tiempo y dedican todo su corazón, esfuerzo para orar por la iglesia perseguida. Sean bienvenidos y buenas noches. Quería aprovechar también y recordarles que este en vivo está siendo divulgado en Facebook, en Instagram, en YouTube y ustedes pueden compartirlo con más personas. Es más, compártanlo con más personas para que más personas conozcan sobre la realidad de la iglesia perseguida. Quiero también aprovechar y decirles sobre lo que estaremos conversando esta noche. Meditaremos un poco en las escrituras, en la palabra de Dios, aquello que nos da el norte para hacer lo que hacemos. Hablaremos un poco sobre Irak y sobre Siria y cómo los cristianos en estas dos naciones tan perseguidas luchan y se mantienen firmes en el Señor. ¿Cómo hacen ellos para permanecer su esperanza viva, para permanecer firmes en el Señor? Hablaremos un poco sobre ellos y la persecución en estas dos naciones. Y también hablaremos sobre cómo cada uno de ustedes puede involucrarse de forma activa en el apoyo a los cristianos que están pasando por esta realidad. Me gustaría también, antes de más nada, orar y entregar este tiempo al Señor, darle gracias por esta oportunidad y por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder levantar nuestra voz en el favor de los cristianos perseguidos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque permitiste que estemos reunidos en esta noche, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Padre. Queremos darte toda honra, toda gloria, toda adoración a ti y a tu nombre, Señor, y declarar, Señor, tu grandeza alrededor del mundo, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Bendice a cada una de las personas que están acompañándonos hoy en esta noche, Señor. Te pido, Padre, que tú guardes sus casas, que tú guardes la vida de cada uno, Señor, y que hoy sea un tiempo, Señor, donde ellos sientan tu amor, sientan tu presencia, Señor, y sean una vez más recordados, Señor, de quién tú eres en la vida de ellos, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Muchísimas gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, conectado con nosotros, Señor. Aunque estén conectadas personas de diferentes lugares, Señor, somos un solo corazón en ti, Señor. Y gracias por eso, Padre. Bendecimos tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de pasar para la meditación y lo que nosotros vamos a recordar pensando en las escrituras, me gustaría hacerles una actualización sobre Afganistán. Cada uno de ustedes, de repente, que nos acompaña en nuestras redes sociales, sabe que la situación en Afganistán está bastante complicada. Hemos colocado muchas noticias, hemos colocado videos, colocado algunas fotos en nuestras redes sociales hablando sobre Afganistán y quería una vez más animarlos a que oren por la iglesia en Afganistán. Nuestros hermanos están pasando por una situación muy difícil en este país. Después de 20 años, el talibán asumió el control del país y después de que el talibán asumió el control del país, la situación se puso muy difícil para nuestros hermanos. Hace 2 días publicamos un video. Es un video que es el audio de un cristiano de Afganistán, de dos cristianos de Afganistán, que nos cuentan cómo ellos se sienten en este momento. Nos cuentan que están con miedo, nos cuentan que se sienten muy amedrontados de salir, de compartir, de vivir su vida normal debido a lo que está sucediendo en este momento. La persecución para los cristianos en Afganistán es una cosa que está presente hace muchísimos años, pero con la llegada del talibán la situación se ha puesto aún peor.
En el audio los hermanos dicen una frase que nos marcó mucho cuando el contenido llegó para nosotros. Comenzamos a escuchar, comenzamos a leer la información que llegó y nos quedamos muy conmovidos con la frase de nuestros hermanos. Ellos nos dicen que si nosotros los amamos verdaderamente, que nosotros oremos por ellos. Ellos dijeron, si ustedes nos aman, si ustedes aman a Jesús, oren por nosotros. Y esto es el concepto de ser un cuerpo. Nosotros debemos sentir lo que nuestros hermanos sienten. Y por causa del amor de Cristo que nos une, orar por ellos, interceder por ellos. Si ustedes no han visto este video, no han escuchado este audio, los invito a que después de nuestro en vivo ustedes puedan ver nuestro perfil de Instagram o nuestro perfil de Facebook y ustedes puedan escuchar y ver este video donde nuestro hermano nos pide que oremos por ellos. Ellos dijeron una frase maravillosa, ellos dijeron que cuando nosotros intercedemos por ellos, nos encontramos en la sala del trono celestial del Padre. Ellos dicen, ustedes pueden levantar la voz por nosotros no podemos hacerlos, pero cuando ustedes oran, nos encontramos en la presencia del Señor juntos y juntos nos regocijamos. Entonces escuchen el audio para que ustedes se actualicen un poco más sobre la situación de Afganistán. Él cuenta en detalle lo que está sucediendo. Él cuenta que el mismo día que el Talibán invadió Afganistán, su esposa dio a luz y nació una niña, su hija. Y él dice que había una mixtura de sentimientos dentro de su corazón. La esperanza de que su hija estaba naciendo y el terrible miedo de lo que estaba sucediendo con el Talibán. Entonces, oren por Afganistán. Ustedes pueden escuchar este video después. Ustedes pueden ver lo que hemos publicado en nuestras redes sociales y levantar su voz en favor de nuestros hermanos en Afganistán. La situación está terrible, sí. Pero como este hermano dijo, la esperanza de que Jesús está con ellos cada vez más los motiva a permanecer firmes. Amén. Antes de meditar, me gustaría compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás para mí es un libro muy especial porque me imagino que para ustedes debe ser igual si usted es cristiano y de repente fue a la iglesia desde que era muy pequeño. Siempre las profesoras en escuela dominical siempre nos animaban a aprender más sobre la Biblia con músicas, con actividades, con dinámicas. Y recuerdo muchísimo que cuando era muy pequeña, las profesoras cantaban algunas músicas sobre las historias bíblicas como una forma de recordar mejor el contenido bíblico. Y recuerdo que cuando hablaban de Jonás, ellos cantaban una música que la recuerdo hasta hoy. La escuché creo que cuando tenía 6 años. Y hasta ahora puedo recordarla. Y decía más o menos lo siguiente. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande. ¡Bum! Se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Esa era la música que mis profesoras cantaban cuando yo estaba en la escuela dominical. Y una música que me hizo recordar mucho la historia de Jonás. Pero la música dice que Jonás desobedeció a Dios y por haber desobedecido a Dios vino un pez gigante y lo tragó. Y la verdad es que sí, esto es verdadero. Pero la historia de Jonás nos enseña, y no es un libro necesariamente sobre la desobediencia de Jonás, y sí sobre la misericordia de Dios. Y eso es una cosa que me marcó mucho. Hoy estaba leyendo para preparar este tiempo, para preparar este en vivo, y comencé a meditar muchísimo en Jonás, en este personaje, en lo que pasó, en cómo las cosas surgieron en la vida de Jonás, sobre el llamado de Dios y la misión de Dios para Jonás. Y me di cuenta que este libro no es sobre la desobediencia de Jonás, y sí sobre la misericordia del Señor. Para quien no conoce mucho la historia, podemos recordarla juntos. Jonás era un profeta del Antiguo Testamento y Dios le da una misión específica de ir para Nínive y hablar para el pueblo de Nínive para que ellos se arrepintieran, porque la maldad de ellos era tan grande que Dios quería que Jonás fuese hasta ellos y les dijera que era necesario que se arrepientan, esa ciudad iba a ser destruida. Pero Jonás no quiso, Dios le dio la misión y le dijo, anda. Y Jonás dijo, no voy. Y no solamente dijo, no voy, sino que decidió hacer algo contrario a lo que Dios le había pedido. Subió a un barco y fue a este barco a un lugar llamado Tarsis, completamente del lado opuesto de Nínive.
Y mientras estaba allí en este barco, Dios mandó unos vientos muy fuertes y el barco se movía de un lado para el otro y las personas que estaban dentro del barco comenzaban a clamar, comenzaban a orar a cada uno de sus dioses y nada del viento parar. Así que se aproximaron a Jonás y lo levantaron y le dijeron, oye, despierta, clama a tu Dios, mira toda esta tempestad. Y Jonás reconoció que toda esa tempestad estaba sucediendo porque era el hebreo y Dios, Jehová, le había dicho que haga una cosa y él estaba haciendo totalmente lo contrario. Él dio la propia solución y le dijo a aquellas personas que lo lanzaran al mar. Y cuando lo lanzaron al mar, vino este pez grande y se lo tragó. Solo que lo más maravilloso de esta historia es que en este tiempo que él pasó dentro del pez, que fueron 3 días, la Biblia dice y cuenta en el capítulo 2 del libro de Jonás, cómo Jonás dentro de la barriga, el vientre de ese pez, comenzó a orar. Y es muy interesante porque en el capítulo 2, ustedes pueden leerlo más adelante, está registrado cómo Jonás comienza a hablar con Dios y reconoce que en su momento de angustia, él clamaba al Señor y el Señor lo escuchaba. Después de 3 días, cuando él reconoció que iba a hacer aquello que había prometido, el pez lo expulsó y finalmente Jonás decidió ir a Nínive y hablar con las personas de esta ciudad y decirles que la ciudad iba a ser destruida en 40 días. Y lo más sorprendente de todo esto es que las personas escucharon lo poco que Jonás dijo en su obediencia al Señor y decidieron arrepentirse. La Biblia nos dice que las personas de la ciudad de Nínive se apartaron del mal y dejaron sus malos caminos y decidieron seguir a Jesús y decidieron arrepentirse en ese momento, decidieron comenzar a orar. La Biblia dice que ellos comenzaron a hacer un ayuno y que las personas se vistieron de duelo y comenzaron a reconocer a Dios. Imagínense cuán sorprendente. Dios tenía una misión para Jonás. Jonás no quería cumplir esa misión y decidió ir para el lado opuesto, pero Dios fue atrás de Jonás a recordarle del propósito que él tenía para que el propósito de Dios pudiera cumplirse en Nínive. Es cierto que él no gastó muchas palabras para llamar la atención de todo el pueblo y aún así Dios hizo la obra. Dios, podemos ver en este libro cómo Dios, después de que el pueblo comenzó a ayunar, después que el pueblo comenzó a clamar, después que el pueblo comenzó a orar, Dios dijo que no iba a destruir a este pueblo. El amor de Dios, la misericordia del Señor hizo que Dios decidiera no destruir a Nínive. Y nosotros podemos ver inclusive algo muy claro que Jonás dijo en el capítulo 4, y ustedes lo van a poder ver en su pantalla, en el capítulo 4, versículo 2, él dice lo siguiente: pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Dios es un Dios misericordioso. La Biblia dice que no solamente todo el pueblo comenzó a ayunar y se arrepintió, sino también el rey de ese lugar se arrepintió, el rey decretó ese ayuno, el rey decretó que el pueblo comenzara a clamar para que Dios cambiara el destino de ese lugar y Dios decidió no destruir a esta nación. El mismo Dios de Jonás es el Dios que está con nosotros hoy y a través de él es posible decir sí a sus planes para nosotros, aunque muchas veces no tengamos garantías de supervivencia, aunque no sepamos lo que va a suceder, es necesario que nosotros le digamos sí al Señor, sí a sus planos, sí a la misión que Él tiene para nosotros y ciertamente veremos milagros sucediendo. Podemos ver que el amor de Dios es tan grande que al ver aquel pueblo no quiso destruirlo. A pesar de que ese pueblo había cometido muchos pecados, a pesar de que en ese pueblo había mucha maldad, Dios hizo que su profeta, su siervo, fuese hasta ese lugar para llevar una palabra que podía traer arrepentimiento a esta nación, a este pueblo. Y es increíble porque hoy inclusive muchos cristianos permanecen aún en este lugar, en la ciudad, en la región justamente de Irak, donde existe hoy una iglesia en medio de guerra, una iglesia en medio de conflictos, pero una iglesia que no ha sido destruida. Como la palabra del Señor nos dice justamente, que no importa cuánta opresión haya sobre la iglesia,
la iglesia de Cristo no será destruida. Ahora podemos ver que la misericordia de Dios es grande, que el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento, pero también vemos en la historia de Jonás que Jonás tenía un rol, un papel, una misión muy importante dentro de los planes de Dios para Nínive. De la misma forma, Dios tiene planos con nosotros y Dios va a llamarnos para sus propósitos divinos. Dios no siempre nos llama para misiones fáciles, pero Él promete estar con nosotros. Las misiones para las cuales Él nos llama muchas veces van a venir con una renuncia. Va a ser necesario que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestro comodismo, nuestra zona de conforto, de repente dejar personas, de repente dejar la situación actual. Pero si nosotros decidimos obedecer y hacer aquello que el Señor nos llamó para hacer, ciertamente veremos los milagres del Señor sucediendo. Y esto sucede cada vez que nosotros le decimos sí. No sé la situación en la que usted se encuentra, pero puedo garantizarle que Dios lo llama para una misión específica. Y si usted decide decir sí y cumplir con el papel y aquel propósito que Dios separó para su vida, nosotros veremos milagros sucediendo en nuestras vidas, en su vida, en mi vida, si decimos sí al Señor. Y hoy podemos ver que la situación de Irak y Siria es justamente una situación muy difícil, una situación donde hay un escenario de guerra, una guerra constante. Hace más de 10 años hemos publicado varios videos en nuestras redes sociales y hoy publicaremos un poco más, le mostraremos un poco más de estos videos, pero la situación en Siria y en Irak es una situación terrible, es una situación de bastante necesidad. Es una situación donde los cristianos están pasando por mucha necesidad. Nosotros aquí en nuestros países estamos pasando también por mucha necesidad. Estamos ya en el segundo año de una pandemia que vino a cambiar toda nuestra forma de vivir las cosas, cambió nuestra forma de trabajar, cambió nuestra forma de ir a la iglesia, cambió nuestra forma de relacionarnos con las personas. La pandemia trajo muchos cambios y nos afectó de varias formas, principalmente negativas. Imagínense si eso sucedió con nosotros en países que no están en guerra, ¿cómo nos quedó peor la situación para Irak y Siria, países que ya están en guerra y en conflictos hace más de 10 años? Y Dios nos llama justamente para hacer la diferencia en estos lugares. Y yo creo que Dios nos pregunta hoy si nosotros estamos preparados a decirle sí. Y a decirle, sí, Señor, yo estoy aquí dispuesto a ayudar, a hacer tus planes y propósitos en Siria y en Irak. Nosotros estamos muy lejos de estas dos naciones, pero de alguna forma creo que nosotros, así como Jonás, que cambió el destino de Nínive, nosotros también podemos de alguna forma cambiar el destino de hermanos y de hermanas que se encuentran hoy en Irak y Siria, pasando por necesidad, y que necesitan mucho de nuestro apoyo. Al decirle sí a Dios para ayudar a la iglesia perseguida, nosotros podemos llevarle a estos hermanos lo que ellos necesitan, sea Biblia, sea alimento, sea sustento, sea lo que ellos necesitan en este momento. Entonces quiero recordarles, hermanos, que Dios es un Dios bueno y su amor dura para siempre. Así como lo dice el salmista en el Salmo 107, Dios es bueno, su amor dura para siempre. Basta decirle sí a sus planes, ser obediente y ser instrumento del Señor para la vida de nuestros hermanos. Como les contaba, Irak y Siria está pasando por un momento muy difícil. Desde 2014 aproximadamente, el Estado Islámico invadió estos lugares para instalarse como un califato, para imponer su cultura, para imponer su religión y para acabar con cualquier cosa que fuera en contra de sus enseñanzas, en contra de sus ideologías, y tomaron el control de los territorios de Irak y Siria. Al tomar el control de los territorios de Irak y Siria, hubieron muchas muertes. Vamos a ver un video inclusive que habla un poco sobre eso. Aproximadamente 6 millones de personas huyeron de Siria por causa de los conflictos internos y otros 6 millones se encuentran desplazados, refugiados internamente en algún lugar. De aquellos 6 millones de cristianos que huyeron, aproximadamente 1 millón son cristianos. Y a medida que los cristianos fueron saliendo del país, la iglesia quedó cada vez más débiles.
A pesar que hoy el Estado Islámico no es tan fuerte como en 2014, hay muchas víctimas, muchas personas que perdieron seres queridos, que perdieron sus casas, que perdieron todo lo que tenían, una huida de personas, una fuga masiva de personas que salieron del país y que hoy necesitan de nuestro apoyo. Y pensando justamente en compartir con ustedes un testimonio, recordé mucho el testimonio de la hermana Sana. La hermana Sana es una mujer cristiana de Irak que es casada con 3 hijos, 2 niños y una niña. Y ella cuenta que ella estaba muy temerosa porque sabía que el Estado Islámico estaba cada vez llegando más cerca de su ciudad. Y cierto día ellos despertaron con los ruidos, con las balas, con las bombas del Estado Islámico y sabía que el Estado Islámico se había apoderado de su ciudad. Comenzaron a escuchar gritos de los militantes que habían llegado a la ciudad, que habían tomado el control de la ciudad y en ese momento de miedo, por ser cristianos, por estar en medio de una guerra, por no saber lo que iba a suceder, esta familia decidió esconderse dentro de su casa y se quedaron varios días en silencio, con miedo de que el Estado Islámico entrara en su casa y acabara con sus vidas. Ella nos cuenta un poco sobre lo que sucedió en un video que me gustaría mostrárselos para que ustedes puedan ver a Sana, para que ustedes puedan conocerla y ustedes puedan escuchar de la propia boca de ella cómo fue pasar por ese momento de tensión cuando el Estado Islámico llegó en su ciudad y comenzó a disparar para todos lados y qué es lo que sucedió con ella y su familia. Veamos este video. Recuerdo que desperté a Tony y le pregunté, ¿qué está sucediendo ahí afuera? Ambos escuchamos los gritos del Estado Islámico. En 2014, el grupo radical Estado Islámico capturó principalmente a cristianos de la ciudad de Karakosh a una velocidad nunca imaginada. Un día, escuchamos bombardeos y una ametralladora muy cerca de nuestra casa. En medio de la noche, el Estado Islámico llamó a nuestra puerta. Después, la derribaron. Tony levantó las manos y dijo, «Estaremos a salvo en el nombre de Jesús». Extremistas del grupo radical registraron la casa. Al ver que eran cristianos, les ordenaron abandonar la ciudad esa misma mañana. Esa fue la última vez que vi a mi esposo y a mis 2 hijos. Incluso con la derrota del Estado Islámico en 2017, nuestros hermanos en Irak y Siria aún enfrentan dificultades y luchan para salir adelante. Descubre cómo tú puedes ayudarlos. Esa es Sana, ese es el video de ella. Colocamos una versión corta para que ustedes tengan una idea de quién ella es. Publicaremos el video completo en los próximos días en nuestras redes sociales. Pero es muy fuerte ver ella contando la historia y narrando lo que sucedió, porque es nítido la tristeza en sus ojos por lo que sucedió. Ustedes escucharon, el Estado Islámico entró en la casa de ella. Cuando los militantes entraron en la casa, el esposo levantó las manos, dijo en el nombre de Jesús, estaremos a salvo. Y con mucho miedo se quedaron en silencio sin saber qué hacer ni para dónde ir. Ella nos cuenta que al inicio los militantes parecían no ser tan violentos. Dijeron que ellos iban a estar bien, que ellos iban a cuidar de la familia, que la familia apenas necesitaba obedecer. Pero a medida que los días fueron pasando, ellos comenzaron a volverse más agresivos. Dice ella que después de algo comenzaron a saquear la casa, a tomar las cosas que estaban dentro, a comer los alimentos, a acabar con todo lo que ellos tenían dentro de casa. Y a medida que los días pasaron, cierto día los militantes decidieron llevarlos para otro lugar y les dijeron que iban a ser trasladados. En ese momento separaron a las mujeres de los hombres y se llevaron al esposo y a los hijos de Sana. Sana nos dice, como ustedes vieron el video, que ella no sabía para dónde se la estaban llevando, que ella no sabía para dónde se estaban llevando a su esposo y a sus hijos. Y ella nos cuenta también que esta fue la última vez
que ella vio a su esposa y a sus hijos. Ya han pasado aproximadamente 7 años desde este día y ella no sabe hasta el día de hoy dónde está su familia. No sabe si sus familiares están vivos, si fueron asesinados, si están reclutados en algún lugar. Simplemente no tiene comunicación con ellos. Ella también nos cuenta que su hija consiguió huir para otro lugar. Entonces, la hija, gracias a Dios, hoy está con sana, pero sus dos hijos y su esposo, hasta el momento, ella no tiene noticias sobre ellos. Ella nos dice que cuando el Estado Islámico entró dentro de casa, ellos pasaban mucho tiempo orando. Ellos decían que en su desesperación, dentro de lo que estaba sucediendo, ellos sabían que el hecho de estar un como los otros, siendo fortalecidos en oración, era lo que los animaba para permanecer firmes. Ella nos dice que es muy duro para ella continuar su vida y seguir adelante ante lo que sucedió, principalmente para ella y para su hija. En las culturas del Medio Oriente no es muy bien visto que las mujeres estén solas y siempre es necesario que el esposo o el líder de la familia esté presente porque son culturas un poco más donde es muy importante esta estructura familiar, donde la presencia masculina es muy fuerte y una mujer sola es vista como muy débil o es vista como algo negativo. Entonces hoy Sana vive con su hija, puertas abiertas la apoya, puertas abiertas la ayuda, pero ella dice que la situación es bastante difícil. A ella le gustaría saber lo que sucedió con sus familiares, a ella le gustaría saber dónde están, si se encuentran vivos o no, y cómo es difícil salir adelante en medio de todo lo que está sucediendo. Ella nos contó también que la única esperanza y lo que los fortaleció en ese tiempo fue la oración que ellos estaban teniendo juntos como familia y saber también que habían hermanos orando por ellos mientras ellos pasaban por todo eso. Pero Sana no es la única persona que pasa por esta situación. Existen diversos hermanos en situaciones similares, hermanos que fueron secuestrados, hermanos que fueron agredidos, hermanos que fueron marcados profundamente por causa del extremismo islámico, simplemente por ser cristianos. Y me gustaría compartir con ustedes también el testimonio del hermano George. Ya lo hemos mencionado algunas veces en nuestras comunicaciones, pero el pastor George es un pastor de Siria, un pastor que vio toda esta situación de guerra, toda esta situación de necesidad, toda esta situación de hambre en el país, toda esta necesidad causada por la guerra, causada por la pandemia, y él decidió, como pastor que él es, tomar una decisión ante todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. El pastor George nos cuenta que ante toda la necesidad, él entendió que la respuesta era la iglesia, que era necesario que la iglesia se posicionara, que era necesario que la iglesia tomara actitudes de amor para ayudar al prójimo. Y él dice inclusive que en la ciudad donde él vive no había mucha necesidad, tanto para los cristianos como con los musulmanes también. Y él dice que la iglesia era justamente aquello que podía marcar la diferencia en ese entorno, en esa sociedad, ante la situación que estaba sucediendo. Y incluso nos dice que él no hacía distinción si las personas que estaban pasando necesidad eran cristianas o musulmanas. Él simplemente quería ayudar al prójimo y a las personas que estaban pasando por necesidad. El pastor George es un socio de Puertas Abiertas, un colaborador nuestro que se encuentra en la región y grabamos un video con él justamente para que ustedes puedan ver el trabajo que él está realizando en Siria y cómo a través de la iglesia y los centros de esperanza que Puertas Abiertas tiene en este lugar hay una nueva esperanza y una alegría de las personas que se encuentran ahí de saber que de alguna forma, a pesar de todo el caos alrededor de ellos, ellos pueden ser ayudados y fortalecidos. Vamos a ver este video. A finales de 2019, Siria y Turquía entraron en un conflicto. Las ciudades de la frontera siria fueron bombardeadas, dejando aproximadamente a 300.000 personas desplazadas. Este es el testimonio del pastor George,
socio de Puertas Abiertas en Siria. Cuando las bombas comenzaron a caer sobre la ciudad fue un tiempo muy difícil. Cualquiera de nosotros podría haber sido herido o padecer la destrucción de su casa. En ese momento, como alguien que cree y confía en Dios, comencé a orar por su intervención divina. Recuerdo que lo primero que hicimos fue ver cómo podíamos ayudar a los demás. Entonces llamamos a algunas familias para ver si estaban en peligro. Poco después, mi esposa y yo fuimos a comprar pan. Compramos muchos panes para ayudar a todos los que no tenían acceso a alimentos. Al día siguiente nos reunimos para orar y todos empezaron a clamar por Qamishli. Seguimos yendo a la iglesia y seguimos orando, incluso en medio de las explosiones y el peligro. Nunca dejamos de orar por la ciudad. Años de conflicto, motivados por la guerra y el extremismo religioso, han dejado a la iglesia siria al borde de la extinción. El pastor George es nuestro socio desde que comenzamos el socorro a la iglesia perseguida en 2012. Debido a estos conflictos en Siria, muchos líderes cristianos huyeron de Qamishli a Europa. Nuestra fe está en el Señor y en la presencia de su iglesia. En la iglesia hay muchas personas que eran musulmanas y que ahora creen en Jesús. Ellos son los más perseguidos por causa de sus familias y su entorno. Aquellos que confesaron su fe abiertamente fueron sometidos a maltratos. Otros rechazados o expulsados de sus hogares, pero todos se aferran a Jesús. La gente vive en un tiempo de pobreza extrema. A menudo, mientras camino por las calles, veo niños e incluso adultos sacando comida de la basura para llevársela a sus familias. Por eso, buscamos ayudar a todos, tanto a musulmanes como a cristianos. Si queremos mostrarles el amor de Dios, no podemos ignorar sus necesidades. Si no hay ayuda o socorro para esas familias, ellos intentarán huir de cualquier forma para poder sobrevivir ante esta situación. Les damos las gracias por ayudarnos y permitir así que nuestro pueblo permanezca en Siria. Tenemos esperanza de que continuaremos recibiendo más de su apoyo, porque la necesidad de medicamentos y educación durante estos conflictos es muy grande. Por favor, oren por nuestro pueblo. Oren para que el Señor nos ayude a superar esta crisis, tanto militar como política y económica. La guerra no ha terminado. Nosotros oramos para que el reino de Dios venga sobre Siria. La crisis económica generada por la guerra en Siria ha llevado a muchas familias a la pobreza. Sin una fuente regular de ingresos, muchos de ellos dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Tu apoyo puede ser la provisión de Dios para satisfacer las necesidades básicas de las familias sirias. No sé lo que ustedes sienten, pero es muy especial ver a nuestros hermanos en medio de un contexto de guerra, en medio de un contexto de tanta necesidad, estar juntos dentro de la iglesia, estar celebrando la Santa Cena. No sé si ustedes vieron, escucharon lo que el pastor dijo, ¿no? En todo este tiempo nunca dejamos de orar, en todo este tiempo nunca dejamos de creer.
Y estoy segura que es porque la convicción de nuestros hermanos, los ojos de nuestros hermanos están totalmente enfocados en Cristo. Ellos dijeron esto en el video, Cristo nuestra esperanza. Y creo que los ojos de ellos están totalmente así, totalmente enfocados en Cristo y mirar para Cristo y saber que esa es la esperanza, que su recompensa en el cielo es gigantesca. Ellos pueden permanecer firmes, sabiendo que todas las tribulaciones de este mundo son pasajeras, sabiendo que todo lo que sucede alrededor de ellos no puede separarlos del amor de Cristo. Así como Sana también, que perdió al esposo, a los hijos, que no sabe si están vivos, si están muertos. Ella nos dijo que cuando ella intentó preguntarle a los militantes sobre su familia, los militantes apuntaron una arma en su cabeza y le dijeron, si continúas hablando, te matamos. Y tuvo que mantener en silencio, sin poder preguntar más sobre su familia. Y hoy, después de 7 años, aún no sabe nada sobre ellos. Pero creemos, así como el pastor George, que es posible hacer la diferencia en este tiempo. Es posible mostrar el amor de Dios en medio de tanta necesidad, en medio de tanta pobreza, en medio de tanta persecución. Y por eso me gustaría una vez más orar junto con ustedes y inmediatamente mostrarle la campaña que Puertas Abiertas lanzó para poder apoyar a estos cristianos en situaciones como Sana, en situaciones como la del pastor George, en situaciones aún más extremas que de repente nunca sabremos, para que nuestros hermanos sean, sí, suplidos de todas sus necesidades, que ellos puedan recibir los medicamentos que no consiguen en un tiempo de pandemia, que ellos puedan recibir el alimento que no consiguen. El pastor George dijo que era común ver a personas retirando comida de la basura sin saber cómo va a ser el día de mañana, sin los recursos necesarios para poder mantenerse. En un contexto de guerra, sabemos que los precios suben increíblemente, las personas se quedan sin empleo, es difícil conseguir el pan de cada día. Y sin embargo, así, nuestra esperanza necesita permanecer en el Señor. Ustedes pueden ver un código en su pantalla con el cual ustedes pueden realizar una donación para uno de nuestros proyectos. Y antes de mostrarles el próximo video, me gustaría orar para que Dios toque el corazón de cada uno y Dios les muestre la forma en que usted puede ayudar a los cristianos, sea a través de sus donaciones, sea a través de sus oraciones, sea de las dos formas, orando, donando y también compartiendo sobre esta realidad con más personas. Me gustaría orar contigo antes de mostrar el próximo video. Amén. Señor, quiero darte gracias por este tiempo aquí. Señor, quiero darte gracias y glorificar tu nombre por cada cristiano, Señor, sea en Siria, en Irak, en Afganistán, en países donde es tan difícil, Señor, permanecer firme. Y aún así, Señor, ellos están con sus ojos enfocados en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada cristiano, Señor, que no se calla. Gracias, Señor, por cada cristiano, Señor, que continúa siendo testimonio tuyo en esos lugares tan oscuros, Señor. Gracias por cada cristiano que está siendo sal y luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, decide no negar su fe en ti, Señor. Gracias, Señor. Queremos aquí, Señor, juntos como familia, Señor, juntos como tus hijos, tu pueblo, Señor, clamar, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Clamamos por el pastor George, Señor. Clamamos por Sana, Señor. Clamamos por su familia, Señor, que está desaparecida, Padre. Clamamos, Dios, por cada cristiano perseguido, Señor, que se encuentra en este momento, Señor, escondido, maltratado, con miedo, Señor, en prisiones, Señor, sin saber qué hacer, sin recursos suficientes para el día a día, Señor. Clamamos por cada uno en esta hora, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú los sustentes, Señor. Hermanos en Afganistán, Señor, que nos dijeron que hay una lista, Señor, con sus nombres y que el Estado y que el Talibán va de puerta en puerta, Señor, tocando cada puerta, Señor, para descubrir quién es cristiano y ejecutarlo, Señor. Te pedimos por misericordia sobre cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por tu protección sobre cada uno de ellos, Señor.
Te pedimos, Padre, para que tú alcances a sus perseguidores, Señor, y que ellos puedan también conocerte, Señor, arrepentirse así como el pueblo de Nínive se arrepintió de su maldad, Señor, y decidió seguirte a ti, Señor, que ellos puedan tener sus ojos abiertos, Señor, para seguirte, para conocerte, Señor, para dejar atrás toda una vida de pecado y de maldad, Señor, y rendirse a tu inmenso amor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos por paz para estas naciones, Señor, paz para Irak, paz para Siria, paz para Afganistán, Señor. Clamamos por tu intervención sobrenatural sobre cada una de estas naciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hagas milagros, Señor, que tú muestres, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu amor sobre estos lugares, Señor, y que la realidad de nuestros hermanos, Señor, pueda ser transformada de alguna forma, Señor. Sabemos que habrá persecución, Señor, que la persecución aumentará sobre tu iglesia, Señor, pero también sabemos, Dios, que tú eres un Dios fiel, un Dios que nunca nos abandona, un Dios que nos prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú abraces a cada uno de esos hermanos en esta hora, Señor, y que ellos sean fortalecidos y sustentados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, mueve nuestro corazón para orar por ellos, mueve nuestro corazón, Señor, para dar, Señor, para los proyectos que los ayudan, Señor, y mueve, Señor, nuestro corazón para que nosotros en nuestros países no nos callemos, Señor, y continuemos hablando de ellos, Señor, y sobre su realidad y sobre lo que ellos están viviendo y sobre cómo permanecen firmes en medio de tanta opresión, en medio de tanta persecución, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Antes de pasar para el próximo video, quería que prestaran bastante atención. Ustedes van a ver, es un video corto, pero un video que muestra cómo Puertas Abiertas está ayudando para que los cristianos en Irak y Siria puedan tener una nueva vida. Ayudando por medio de los centros de esperanza, ayudando por medio de alimentos que están siendo llevados hasta ellos, ayudando por medio de Biblias que están siendo distribuidas para estos hermanos. Vean el video, regocíjense junto con nosotros por lo que Dios está haciendo y decidan también ser parte de toda esta obra de Dios en los países perseguidos. Lo que comenzó como una serie de protestas pacíficas se tornó en una revuelta armada y violenta el 15 de marzo de 2011. Desde entonces, Siria ha estado dividida y en constante guerra. En estos 10 años de conflictos, más de 500.000 personas murieron, más de 6 millones abandonaron el país y otras 6 millones se encuentran desplazadas por toda la nación. La guerra en Siria ha llevado a millones de familias a la pobreza y a la mayor crisis migratoria actual en el mundo. Estos conflictos también han debilitado a la iglesia, que redujo su número de fieles en 65%. Más de 1 millón de cristianos han huido del país. Por esta razón, Puertas Abiertas se ha movilizado para que cristianos de todo el mundo se unan para apoyar a los creyentes sirios, principalmente para aquellos que permanecen en el país y siguen siendo afectados por la guerra. Más de 1 millón de cajas con alimentos ya fueron distribuidas, 75.000 kits de higiene enviados anualmente y centenas de casas reconstruidas. Con tu apoyo, podemos aumentar nuestro impacto aún más. Continuar con la distribución de alimentos, medicinas y vestimenta, así como el suministro de discipulado y la construcción de centros de esperanza. Ora, dona, difunde. Amén. Ustedes vieron en el video, hay mucho por hacer. Y participando de esta campaña, ustedes permiten exactamente lo que ustedes vieron en el video, que los hermanos reciban alimento, que los hermanos reciban discipulado, que los hermanos reciban el apoyo necesario para reconstruir la ciudad de Irak y Siria.
Nuestros proyectos ayudan que los hermanos puedan comenzar de cero. Muchos de ellos nos dicen que no pueden conseguir empleos nuevos y Puertas Abiertas les da el recurso financiero para que ellos puedan comenzar un nuevo negocio. Hermanos que abrieron una panadería, hermanos que abrieron alguna cosa para vender, para poder sustentar a su familia, para poder sustentar a sus seres queridos, para poder permanecer sobreviviendo en un país de guerra. Es muy alentador ver cuando los hermanos sonríen y reciben la ayuda que está llegando para ellos. Nosotros no simplemente queremos que el alimento llegue hasta ellos, sino que ellos también puedan comenzar sus vidas desde cero. Hay hermanos que Puertas Abiertas ayudó para abrir restaurante y hoy es el único restaurante en la ciudad. Entonces, gracias a su apoyo, gracias a sus donaciones, estos proyectos son posibles. Por eso los animo una vez más, hermanos, a que ustedes participen, a que ustedes se involucren y a que ustedes hagan parte de estos milagros que están sucediendo en Irak, en Siria y en tantos otros países alrededor del mundo. Si usted fue bendecido por este tiempo, lo invito a que comparta este en vivo con más personas, que usted pueda compartir sobre estos proyectos con más personas para que más y más cristianos en estas naciones puedan ser ayudados. Ustedes vieron 65% a menos de cristianos en la iglesia siria. Aún así, hay una iglesia en esas naciones y es responsabilidad de nosotros ayudarlos, sustentarlos y alentarlos para permanecer firmes. Amén. Muchas gracias. Espero que ustedes hayan sido muy bendecidos por este tiempo. Si ustedes quieren saber más informaciones sobre estos proyectos, escríbanos en el privado, mándenos un mensaje en privado, un email, entren en contacto por el WhatsApp, por el Facebook y estaremos disponibles para responder lo que ustedes necesitan. Ustedes pueden ver nuestro email aquí en la pantalla también. Es contacto@puertasabiertasal.org. Que Dios los bendiga muchísimo. Tengan un excelente final de semana y contamos con ustedes para que la iglesia sea sustentada, fortalecida. Intercedan, intercedan, no dejen de orar, no se callen. Sea un centinela de la iglesia perseguida. Amén. Bendiciones y hasta el próximo mes, la primera semana, el viernes de la primera semana. Un grande abrazo. Que Dios los bendiga.